De conclusie. Uit het voorgaande is dat de vorming van een interim kabinet sterk ontraden moet worden. Staatsrechtelijk is er geen grondslag voor een dergelijk maatregel. Bovendien dreigt de positie van de gouverneur ernstig in het geding te komen, indien hij tegen de wil het demissionaire kabinet de vorming van een interim kabinet doorzet. In het algemeen kan er hieraan nog toegevoegd worden dat Curaçao pas sinds kort als zelfstandig land een parlementaire democratie vormt. Dat parlementaire stelsel dient men te koesteren. Voorkomen moet worden dat presidenten worden gevestigd die ernstig afbreuk doen aan een goede werking van het parlementaire stelsel. Professor Meester Paul Bovendert, hoogleraar staatsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen. Isaki ta e consejo, ku gobierno di Curaçao a recibi dos hora pasa, y ku a base di Isaki tambe gobierno di Curaçao a manda instrucción, nan duidelijk, den direction di nos minister plenipotenciario, señor Sheldri Osepa, ku ta behando back for i Groenland, kamine ta bada tin reunionan, ku paisan LGO, di es dos dinan, ku por cierto awe tambe nos a recibi di deputy chair, die Caribbean OCT's, kuta ek unidad kun onze forma, como país tan LGO, un par y luna pasa, aquí nana na Curaçao, caminda etambe aduna su sostén, pa lo cual ta sucediendo aquí nana na Curaçao. País tan LGO, tu restan kuta forma parte awe, die colonia, británico, pero tambe sun holandés y tambe francés, incluyendo Saint Barts, ta país tan kuta goza, die mes un tipo de estructura nan, camina din gobernador nan y tambe premier minister. Y mi taquere awe un via más. Después de recibir el consejo de eminencia, señor profesor meester Paul Bovendert, que por cierto, mitin su currículum y su publicación más importante que la saca de el último ayanan de lo siguiente. Het Nederlandse parlement. Inleiding constitutioneel recht. De staat van wetgeving. De Bondsrepubliek Duitsland. Wetgever, rechter en rechtsvorming. Partners in the business of law. Rechtelijke organisatie. Inleiding constitutioneel recht. Deventer. Constitutional law of the Netherlands and introduction. De wetgevende macht van het parlement. Versterking van de positie van het Nederlandse parlement bij de vaststelling van wetten. Het Amerikaanse congres als voorbeeld van veranderingen van de wetsprocedure. Ministeriële verantwoordelijkheid. Itambe benoeming en ontslag van rechters. Itambe de samenstelling van de regering in een moderne parlementaire democratie. De modernisering van de rechterlijke organisatie. Integraal management als staatsrechtelijk probleem. De beheerstructuur van de rechterlijke macht in de Bondsrepubliek Duitsland. De richtlijnenbevoegdheid van de Duitse bondskanselier. Y último, regeerakkoorden en regeerprogramma's. Eminencia aquí, awardo consulta. Di parte di gobierno di Curaçao, y un día más, pueblo di Curaçao, no está allá como conclusión, den el consejo aquí, que awardo duna. Awe, de oranan, lat di anoche, Ayanana Ulanda, de oran en trempang de anoche aquí en Curaçao, caminda e conclusión de consejo na gobierno de Curaçao, door de eminencia aquita, indicana nos cutin un conclusión. Formamento de un gabinete interino, ta wordu desconseja. Staatsrechtelijk, constitucionalmente, no tiene ningún base legal pa un medida manera a wordu indica di parte gobernador. Y es otra posición también que te indica duidelijk está que el gobernador tiene que sumarse de una posición que minda esta buta unidad de gobierno que es la Kipra, que es carta de Jaluna. Último, esta buta su situación también de una situación que minda nuestra cae como gobierno recht delante de otro. Y mi taquere, gobierno de Curaçao, y pese a que mi ministro también, de gabinete schotte, aquí no se está, de raad van ministers, para sobra a tu, una decisión, una hora pasada de manera más indicada al pueblo,
camina nos a manda para minister Sheldrio sepa nos minister plenipotenciario que de ora nandi meinta mayan ayanan Holanda lota sinta de Rijksministerraad camina de una manera contundente con un día están que ta analiza nan propio leina constitucional ta duna gobierno di Kosovo un via más razón y per motivo aquí gobierno di Kosovo que era trenturato de Bocas através de frequência na rádio para comunicar ao povo de Kosovo que não de nenhuma circunstância eleição de 19 de outubro de 2002 não lo guardo para e tu restam que pretende de desistir de respeitar nos leis constitucional por favor toma consciência não crea crises tan innecesario de el país aquí. Respeta nos leinan skibi y acepta que el pueblo de Kosovo 19 de octubre lo papia y lo resolve su propio crisis político que ordu crea en el momento que dos miembros del parlamento a decidir que anda que asiento de un partido de un proceso antidemocrático contra de un partido y a crea lo cual awe a conducir gobierno de Kosovo de Oranandi Mardugadi 13 de agosto para disolver parlamento y llama elección anticipada. Y acaba gobierno de Kosovo a tomar tur medida para garantizar que el país aquí está viva de su tranquilidad en el momento que nos llega fecha de elección 19 de octubre. Ave también primer ministro a una opdracht na comandante de VKCI para dar uma garantia que também é processo de trás tudo está em bilhete que ainda há o povo que vai usar bom potlut para escolher bom representante do povo para nos salvaguardar o processo até no momento que o cárcere de votação aqui está claro para 19 de outubro de um processo democrático e secreto e sagrado há o meu povo que vai escolher estão que tem que representar o bom país. Pueblo de Kosovo, um dia mais, danke para permitir-nos, em vosso caso. Feliz noite.